¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a un río en Estados Unidos. Aquí vamos nosotros, mi amor, caminando. Y este es el río. Yo casi no grabé y no vuelvo para allá porque no me gustó para nada. Esa agua estaba fría. Yo no suelo grabar ese tipo de videos, pero este día quise estrecharme mi cuerpo y por eso me estaba estirando. Me dolía demasiado la columna y esto me alentó demasiado. Hice lo que pude, no sé mucha información sobre esto, no busqué video, pero me defendí. Creo que el señor estaba súper, súper perdida. Veníamos en la guagua y venía una gente con un grajo que nos estaba matando. Y miren mi outfit, vine en chancleta hoy y no me gusta porque uno tiene que caminar un poquito para llegar al estadio y realmente los pies se me llenan de polvo y no me gusta sentirme así. La temperatura está a 100 y me estoy quemando y me puse naranjita. Yo siento que ese color me queda súper bonito y me encanta. Y ahí vienen las mujeres, miren a esta freca sacando el dedo. Super zoom ahí. Eres, ay, se enfocó. Eres tan fea que ni se enfoca. Camino al estadio, no les grabé arreglándome ni nada porque salí súper rápido y la guagua me tuvo al dejar. Vine sola y miren mi outfit. Este pantalón literalmente yo lo traje y yo no me lo había puesto. Voy súper tarde, el juego está a punto de comenzar y yo ni siquiera he cogido la próxima guagua porque son dos guaguas que hay que coger. Así que les voy a grabar todo el transcurso ya que ando sola y espero que no llegue muy tarde. Miren qué bonito, esto es uno de los actos que hacen allá en el estadio y ahora está jugando mi novio, lo amo mucho. Ahora vamos a ver los fuegos artificiales. Estoy sola aquí, pero no importa. Ryan se fue para allá adentro y le fue súper bien. Bueno, mi gente, me acaba de llegar ese paquete de la marca Kajak. Ellos me mandaron varias cosas de maquillaje. ¿Por qué te me miran? Ellos me mandaron varias cosas de maquillaje como en forma de un regalo, nada que ver con promoción. Y vengo a destaparlo aquí con ustedes. De igual forma, le hice un video en TikTok. Pero les voy a enseñar las cositas que ellos me mandaron. Esto es un delineador para los ojos. Me encantó porque tiene dos opciones, lo cual me lo encontré súper práctico. Este es el típico lápiz que las personas profesionales, mi amor, que tienen pulso, se lo hacen y es súper, súper fácil. Y esto es para personas como yo que no saben joder con maquillaje ni se saben maquillar. Ya esto viene con el delineado hecho, mi amor, y usted se lo pone ahí y ya se le queda hecho. Me lo encuentro súper, súper práctico. Yo nunca había visto estos lápices así de delineado y me lo encontré súper, súper heavy. Esto que tengo aquí es un blush y me encantó porque yo tampoco había visto esta tecnología. Hay personas como yo que no saben aplicarse el blush líquido y se ponen eso, mi amor, rojísimo ahí y para nada nos queda bien. Y miren esto, es como una cajita y aquí abajo trae el blush. Me mandaron este color que me quedó súper bien. Lo tengo puesto aunque no se vea. Y aquí arriba tiene este corazoncito donde usted le pone el blush y se pone eso ahí, mi amor. Y justamente se le va a poner lo suficiente que usted necesita y usted se lo va a regar. A mí me súper encantó esto porque soy malísima para aplicarme el blush. Esto es como una crema o un gel hidratante. No tengo ni la mínima idea. Sí, busqué en internet y leí justamente las cosas que tienen en las informaciones y dice que tengo que ponerme protector solar con esto porque es sumamente delicado y yo soy muy de las personas que no se pone absolutamente nada de protector en ninguna parte del cuerpo. Nunca en mi vida me he puesto protector y no me gusta tampoco porque me siento muy pegajosa. Esta es la cremita, dice que es de aloe vera. Y por último, aquí tengo unas máscaras de pestaña, también son de la marca Kajak. Todo es de la marca Kajak. Y esto me encantó porque yo nunca lo había visto y trae tres pasos y viene con imanes. Miren, son tres potecitos y son tres pasos que te dice cuál debes ponerte primero y cuál debes ponerte después. Y me lo encuentro súper bien. Dice que uno es un Clairs, el otro es el volumen y el otro es Lightening. No sé qué es eso, pero whatever. Nada, ya esto que me mandaron fue la factura y no hay más nada. Amé los productos, fueron cuatro cositas, pero ambas, bueno, todas no las tenía.
Así que de verdad, gracias a la marca por esto. En otro orden, Brian y yo vamos para el cine. Yo me voy ahora a bañar y arreglarme porque estoy como una loquita. Estaba para el estadio, no les grabé nada de hoy. Y estoy súper, súper sudada. Señor, ¿ustedes se acuerdan que yo les había enseñado esto? Esto me ha salvado la vida mía en el estadio porque realmente funciona, mi gente. Yo con esto al menos puedo respirar. El calor aquí es demasiado potente. Y de verdad, eso ha sido una solución. Si usted vive en un país que es bien caliente, se lo recomiendo. Compré uno de estos. Hay unos que traen agua y son más heavy que esto, pero mi amor, no importa, lo importante es tener uno. Y me voy a cambiar y cuando esté lista le voy a enseñar mi outfit y el de Brian también. Aquí estamos nosotros, vamos para el cine, estamos listos. Brian dice que yo estoy como que voy para el gimnasio y acaba de llegar nuestro Uber. Brian va en chancleta porque vamos para el cine privado de nosotros y les grabo cuando lleguemos allá. Señores, Brian duró desde la casa hasta el cine buscando una música para subir una foto a las historias. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo voy a tener que enseñar a él a ser influencer. Me metí en una página ahí en internet que una amiga mía me recomendó y adquirí los tickets gratis de la película y solamente pagué 39 centavos creo por los tickets y hacía como 30 y pico y me salieron gratis y lo tengo aquí. La película que vamos a ver se llama Song of Freedom, algo así, que es del contrabando de los niños. Hola. Hola, mi gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí estoy yo con mi nuevo outfit, tú sabes, porque no me he pelado, estoy crítico. Ok, gracias. Seguimos aquí, entonces. Hey. Hey, hey. Te como lindo, ¿verdad? Ay, ay. ¡Wow! Oh my goodness. Oh my god. Oh, what a flow, bro. Al cine que vinimos fue al Regal. Bueno, la gente que vive aquí en Estados Unidos realmente sabe. Este cine no me gusta para nada comparado con el AMC o ACM, no sé. Porque el otro, mi amor, tiene esos asientos súper, súper cómodos. Tú te acuestas y todo. Y estos asientos son súper, súper incómodos. Literalmente yo siento que montarse en un avión es más cómodo que uno venir a esta vaina. Y estoy malísima de una rodilla que casi no puedo caminar. Y vamos a buscar los tickets a ver si va a pasar la vaina free que yo busqué. Mi novio está aquí como un bendiguito esperándome. Y hablando por teléfono, y yo quiero grabar un TikTok con él. Ya entramos al cine, compramos una palomita pequeña y un refresco mediano porque siempre lo dejamos entero. Y Brian está ahí usando el teléfono. Traemos los audífonos porque obviamente vemos la película en español, pero en los audífonos. Y vamos para que comience, que esta gente duran como 10 minutos dando anuncios. Cállate que estoy grabando. Wow, qué felicidad. Tú te la quieres darme un contentico, oíste. Mamita está que, uy, me duele esa rodilla, que no puede ni caminar y me está atendiendo. Ay, tan bonito. Ve qué precioso. Señores, la película ayer estuvo demasiado, demasiado buena. Yo lloré muchísimo. De verdad, me súper encantó. Se las recomiendo full. No me sé el nombre en español, tampoco me lo sé en inglés, pero yo sé que es la película del tráfico de niños. Es muy, muy buena. Yo me acabo de levantar y ahora vamos a hacer un taco de huevo, salchicha, queso, cachú, mayonesa y voy a preparar mi proteína, así que acompáñenme en este proceso.
Ya yo hoy me bañé, también les blogueé muchísimas cosas que la van a ver en mi próximo video. Tengo el día completo aquí editando este video que justamente es este que voy a subir. Y me llegaron todas estas cositas que la van a ver en el próximo video. Son las 10 y 58 de la noche. Y hoy es lunes y mañana martes van a tener este video. Así que nada, si este video les gustó, mi gente, y les están gustando los videos que estoy haciendo, no olviden darle like y suscribirse al canal para que lleguemos a los 100.000 lo más rápido posible. Estoy tratando de subir el video todas las semanas. Soy un poquito irresponsable con YouTube, pero estoy tratando de enfocarme más en esto y lograr la meta que desde hace mucho quiero, que es mi placa. Y nada, mi gente, aquí me despido.